Fernando Sillones nos acompaña esta mañana. Fernando, ¿cómo te va? Buenos días, Carlos. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Empiezo por el tema de salud y arribamos al tema de la vicegobernadora, si tú me lo permites. Cuando tú dices que en Ica la salud pública ha vuelto a sus peores momentos, ¿qué estás diciendo exactamente? Bueno, ha pasado del maltrato cruel a los pacientes. Hubo una interinato, o esta parte con mi gestión, pero sin ningún mérito mío, más allá del hecho de haber llamado a servir, para que sea servir okay. El que designe a los gerentes públicos que se encarguen de la gestión de los hospitales de Ica, y revolucionaron la salud pública. No era así antes. ¿Cómo llegaban a los cargos? Era designaciones a dedos, ¿no? Como siempre fue. En realidad yo pude haber hecho lo mismo, pero ingeniero como soy, ignorante de la gestión de la salud pública, que obviamente es una gestión súper especializada, por supuesto. Es la educación, como son muchas cosas, yo dije, recurriré a los que saben. Y me tomé contacto con la Autoridad Nacional del Servicio Civil, Servir, y por supuesto tenían un padrón de profesionales. Te los pusieron a disposición. Y nos ponían ternas. Oh, mira. Uno, muy interesante. Okay. Necesito 5 directores de hospitales. En Ica hay 5 okay. hospitales, ¿no? 5. Y te ponían una terna de profesionales altamente calificados para cada puesto. Después necesitamos gerentes de logística para hospitales y te ponían ternas okay. para cada cargo. Realmente un proceso de selección meritocrático, así profesional, es. Transparente, limpio, como tiene que ser. Y la verdad que me gané, como diría yo. ¿No te generó conflictos con quienes tradicionalmente supuesto, hacían las cosas de una supuesto. Manera? Por supuesto, conflictos con el Colegio Médico de Ica, la Federación Médica de Ica, el Sindicato de Médicos, por supuesto que sí. Pero la pregunta es, ¿acaso el hecho de tener problemas debe impedir que uno vaya por ¿Seguro? La línea recta? No, ¿no? Y la verdad que Ica se ganó con estos gerentes públicos de Servir. Ellos revolucionaron la atención de la salud. Por supuesto, hubieron sanción a médicos que abandonaban el hospital en el horario de trabajo, que malograban los equipos para que el privado lucrara, para que el doctor Quito, que también estaba en Ica, atendiera a los pacientes cobrándoles indebidamente, salían medicinas de la farmacia, todo eso pasaba en Ica, y por supuesto el pagano era el paciente, ¿no? El paciente pobre, ¿no? Porque no son los que van a clínicas privadas, y que hacían colas de amanecida. Yo, repito, como ingeniero decía, colas, ¿por qué va a haber colas? Las colas solo se explican cuando hay falta de capacidad de atención o hay exceso de demanda. Eso lo hemos estudiado en la uni todos los ingenieros. Y me puse a observar el proceso del servicio de atención hospitalaria y resulta que las colas se formaban porque los médicos simplemente no atendían. Abandonaban los... No todos, por supuesto. Por supuesto. Sí, la mayoría. Marcaban tarjeta. Y se van y a se sus van clínicas a su privadas. Y los pacientes, bien, gracias, ¿no? Entonces, con estos gerentes públicos, pusimos orden, destituimos a varios médicos que fueron captados, filmados en flagrancia, abandonando los hospitales, y lo peor de todo, regresando en horas de la tarde para marcar como si hubieran trabajado. Ajá. Pero resulta que atendían a 4 pacientes por día en vez de 25, que era lo que el estándar exigía, ¿no? Y bueno, estos gerentes públicos hicieron esta revolución y desaparecieron las colas, mejoró la atención y yo viví una experiencia apasionante, ¿no? Ahí que vinieron investigadores de universidades de todo el mundo a ver qué había pasado en Ica. Hay documentales muy interesantes. Solo con cambiar las cabezas de las gerencias. Nada más. Y por supuesto motivarlos, ¿no? Interesarse. Nosotros, en lo económico, ¿cómo hacías? Ni un sol adicional de presupuesto. El problema de la salud no es presupuestal, Carlos. Es moral. Una vez más, no se aumentó el presupuesto de Ica ni un céntimo. Y se multiplicó la atención a los pacientes por 4 o 5 veces con el mismo presupuesto, repito, ¿no? Entonces, ahora, Servir paga mejor a sus gerentes públicos que los gobiernos regionales. Por supuesto, por supuesto. Entonces, si un gobernador regional no recurre a Servir, cuando es el MEF el que les paga, no el gobierno regional, hay motivos de dudar, ¿no? Y bueno, vino mi sucesor,
y destituyó a todo el equipo de Servir que estaba a cargo de los hospitales de ICA y, por supuesto, ha continuado con el actual, ¿no? Entonces, ahora estamos viendo la vuelta a la crueldad, al maltrato y a la corrupción, ¿no? A la corrupción. Termino para entender el tema de salud. Tú dejas el gobierno regional en el 2018. 31 de diciembre del 2018, el 1 de enero estaban todos destituidos. Así ¿Tiene alguna relación el haber vuelto a deteriorar la calidad del servicio con el impacto que tuvo el COVID después en ICA, que fue demoledor? Sí, pero el COVID vino después del 1 de enero del 2019. El COVID fue finales del 2020, por ahí. Okay. No, el deterioro se dio a partir del día siguiente. Al día siguiente. Así es. ¿Y cómo se vio? Por supuesto, audios. La típica es venta de puestos. Seguro. ¿No? Digamos, el cargo de director de hospital valía 150 mil soles, que había que pagarle a través de testaferros al gobernador, digamos, ¿no? Y se vendían todos los cargos, desde director de hospital hasta técnicos de enfermería, no como puse. Ser. Y un técnico de enfermería tenía que pagar 12 mil soles, una cosa así, para ganar 1.500. Para matricularse, ¿no? Claro. Y entonces, pero a su vez va a tener que corromperse para poder recuperar la plata. La única forma es corromperse para poder recuperar lo invertido, ¿no? Entonces, uno tiene que preguntarse, ¿cómo queda el paciente en este ecosistema tan podrido, ¿no? Y bueno, ahí está la explicación. Por eso yo soy tan crítico de la política de salud, del Ministerio de Salud, de su salud, que es una superintendencia que debe velar por el servicio a los pacientes. No funciona, y todos conocemos por qué no funciona, ¿no? Como conversábamos antes de entrar al aire, la prensa iqueña tiene mucho que ver. ¿Por qué? ¿Por qué? Tú sabes que ayer estuvo la vicegobernadora con nosotros, resulta que le cobran por entrevistas y suponen en ICA que aquí en RPP y en los canales les cobramos a los que vienen a conversar. Estoy seguro, yo no sabía que Luz Canales había venido ayer, estoy seguro que ahora en ICA se dice que Sillonis trajo a Luz Canales a... Estoy pensando, justo estoy Alberto, aquí van eso, a concluir, ¿no? Eso, ¿no? Sin embargo, yo ayer me he enterado por Rómulo que ella estuvo acá. A ella yo le tengo un gran aprecio, es una joven comunicadora excelente, ella trabajó conmigo. No logro entender por qué un gobernador torcido haya optado por invitarla a formar parte de la plancha. No, pero no solo la convoca, los 100 días la inspectora. Y después no quiere saber nada con ella. Y lo que estamos viendo los iqueños es atroz, ¿no es verdad? Y escuchando los iqueños es peor aún, como son estos audios donde funcionarios del gobierno regional salen conversando con sicarios. Con sicarios. Con sicarios para ver la manera de eliminar a Luz. Y sobre todo a Gastón Medina, que es un periodista independiente que, por supuesto, está criticando todo esto que está pasando, ¿no? Entonces, estamos en muy malas manos, ¿no? Pero no de ahora, ¿no? Desde el 2019 y antes de nosotros. Realmente hay mucha corrupción en nuestro país y yo creo que ahí está el problema del Perú, ¿no? ¿Por qué una relación entre un gobernador regional y una vicegobernadora se deteriora en tan poco tiempo, Fernando? Es un equipo de trabajo. Por supuesto. Lo único que puede explicar eso es la corrupción, ¿no? Es la corrupción de uno de los dos. En este caso yo creo que es del gobernador, ¿no? Que claramente, por lo que estamos viendo, está haciendo designaciones absolutamente extrañas, como designar director regional de salud al propietario de una clínica privada. Eso no tiene ningún sentido. Y que después es baleado al salir de su clínica, ¿no? Y después aparecen estos audios donde el asesor del gobernador habla con el sicario para eliminar a la vicegobernadora y al periodista que critica todos estos actos. La fiscalía ha intervenido, ICA. Sí. Sabe Dios por qué, sí. Digamos, a nosotros nunca nos intervinieron y por supuesto siempre estuvimos dispuestos a mostrar todo lo que hacíamos, pero ¿por qué tiene que intervenir la fiscalía con 7, 8 fiscales y policías? Sí, entraron con todo. A la sede. Y le han abierto proceso a la vicegobernadora, la están investigando. Bueno, es increíble, ¿no? Es increíble. Un vicegobernador es un
aliado, es un complemento del gobernador. No tiene ningún atisbo de mala práctica que el vicegobernador vaya al campo, coordine, la ley orgánica se lo permite, y hable de lo que habla el gobierno regional. Sí. Y, no tiene, y dicen usurpación de funciones, no tiene ningún sentido. Ningún sentido. Digamos, atribuir usurpación de funciones a hablar. Hablar empapelado, Fernando, con 9 denuncias penales. O sea, te empapelo judicialmente para amarrarte y no permitir moverte. Así es. Y bueno, esa es otra crítica que yo tengo a la Fiscalía, ¿no? La Fiscalía acoge todas las denuncias, no es capaz de filtrar y encontrar una mala intención, ¿no? Las denuncias maliciosas atiborran el trabajo de las Fiscalías y todo eso también daña todo el sistema de justicia, ¿no? Tú sabes que en mi cabeza, de pronto ingenua, yo pensaba, un gobernador regional que se elige y que no tiene capacidad de reacción fortalece el trabajo de su vicegobernadora, que la puede llevar a la próxima elección y luego vuelves a hacer un proyecto político a 5, 10 o 20 años. Ahora, es muy común ver este rompimiento es muy común, muy rápido entre gobernador y vicegobernador. Eso lo veo. ¿Y por qué será? Nosotros no tuvimos ese problema. José Yamashiro, que me acompañó como vicegobernador, estuvimos en muy buenas relaciones los 4 años, porque realmente, y él se movía libremente por toda la región, hablando de las cosas que nosotros coordinábamos todas las semanas, de qué hacer por ICA, ¿no? Entonces, todo eso me llama a sospechas, ¿no? Yo sí creo que Luz Canales es una persona correcta, es una persona honesta, y al gobernador no le conviene tenerla cerca. Esa es la impresión que yo tengo. Ayer Luz dejó entrever la posibilidad que son los propios asesores los que también envuelven al gobernador y le hablan. Claro. Bueno, y lo predisponen negativamente, vaya. Digamos, la adulación es un vicio. Es un deporte nacional. Pero para eso está uno, ¿no? Para no dejarse adular, ¿no? Y no dejarse ensalzar y franelear, para que nos entiendan mejor, ¿no? Mm. La adulación es horrible, pero existe. Sí, pues. Entonces, hay que ser firme. Uno tiene que estar pensando en el ciudadano. La adulación. Totalmente. ¿Ah? En el ciudadano. Por eso no termino de entender y no quiero que se me pase como tu director regional de salud va a ser el dueño de una clínica privada. Eso en sí mismo es un conflicto de intereses abierto. ¿Por qué no es un gerente público de servir? Que no es conocido de uno, es un profesional y sabe y rinde cuentas al gobernador y a servir a la vez. Son evaluados por resultados. Cuando no se quiere recurrir a servir, desde el gobierno regional por lo menos, mala señal. ¿Y no será, Fernando, la lógica instalada en cierta cultura que dice, ¿para qué me voy a traer a alguien de servir que seguro robará igual que mejor pongo a alguien de mi confianza? O sea, el desconfiar de todos y de todo. Yo creo que es parecido, pero yo distingo en lo siguiente. ¿Para qué llamar a alguien de servir que va a impedir que yo robe? Eso es lo que prima. Así es. En el criterio de selección de los gobernadores regionales. No me conviene un gerente público de servir porque no voy a poder vender puestos. Okay. Empezando por el director del hospital, porque va a ser un gerente público. De acuerdo. Pero en ICA se venden puestos de asistentes, de técnicos de enfermería, todos los puestos se venden y eso no lo haría pues un gerente público de servir, ¿no? ¿Eres consciente, Fernando, que lo que nos estás contando esta mañana te predispone? O sea, te van a tachar de enemigo del gobierno regional, que hablas por la herida, que querrás. Por supuesto, y del periodismo iqueño, pero la otra cosa que yo recomiendo, no pretender prestigio ante esa gente, ¿no? Es imposible caminar recto y ser reconocido por esa gente, ¿no? Repito, el periodismo iqueño, y estoy hablando de 100 periodistas, no estoy hablando de 2, de 100 periodistas, ¿no? Lo dijo el Instituto de Prensa y Sociedad y lo dijo la Asociación Nacional de Periodistas del Perú. Esos periodistas son indignos, ¿no? Ellos están coludidos con los políticos corruptos y están ensalzando todo lo que haga Rocky, así se hace llamar el gobernador,
y han tramado un proceso de victimización donde me incluyen a mí con Gallegos. Yo, Gallegos, pues, a la distancia. Gallegos fue mi sucesor, un hombre también muy corrupto, ¿no? Él fue el que destituyó a los equipos de Servir. Y resulta que Gallegos y yo estamos detrás de un proceso de vacancia que no, yo no sabría ni por dónde empezar, ¿no? Nunca se me ocurrió participar en un proceso de vacancia. Y ahora diarios como Correo de Ica, es impresionante, arman unas portadas donde ponen mi foto, la de Gallegos y no sé quién más, Luz Canales también. Supuestamente porque estamos detrás de la vacancia de Hurtado, ¿no? Bueno, nada más lejos de la verdad. De acuerdo. Lo que sí sé es que hay mucha corrupción y mucha delincuencia, ¿no? Una última pregunta, ¿cómo fue tu vínculo con el periodismo? ¿Cómo manejaste tu relación con el periodismo iqueño? Muy, muy negativa, ¿no? Fue negativa, claro, la experiencia. Eso de gobernador, ¿cómo es? Ah, era así, abierto. Así era, de frente, ¿no? Gobernador, ¿cómo es? ¿No? Y fue tremendo. Muy negativa. Pero no afectó. Más allá de tildarme de corrupto, abusivo, y todos los, adjetivos habidos y por haber. Pero eso no es el problema. No hay que estar bien con la prensa. Hay que estar bien con los pacientes, con los escolares. Ese es el tema, no es la prensa. El espacio donde uno tiene que quedar bien, ¿no? Sin embargo, habían estupendos periodistas. Y seguro, y estaban ahí, ¿no?, peleando, ¿no?, en el fango. Y en honor a la verdad, a mí me ayudó mucho la prensa nacional, okay, curiosamente. La grande. La grande. Esa prensa que también es criticada por muchos. Seguro. Pero no. Por ejemplo, en este momento, yo agradezco mucho esta oportunidad de conversar de lo que estamos hablando, ¿no? Porque estamos hablando de palabras mayores. Y lo de Ica, no solo sucede en Ica, ¿no? Es un, por favor, es un, hay un sicario nacional de por medio. La vida de Luz Canales está en juego, Fernando. Esto no es un sí, juego. Sí, yo quiero saludar a Luz Canales. Ella trabajó conmigo en comunicaciones. A mí me pareció una muy buena señal que Jorge Hurtado, candidato, la lleve como vicegobernadora. Me pareció un gesto interesante. Y mira cómo termina, ¿no? Muy bien. Fernando, muchas gracias. A ti, Carlos. Siempre pones el tema de la lucha contra la corrupción siempre en esta mesa de conversación. Esa es la madre del cordero, así es. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti.